Hola Azulejos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo el día de hoy me encuentro en Corferias y es porque, bueno, hoy es domingo, ya es el último día de la feria. El viernes estuve en el stand de Casa Bella TV, pero hoy vengo a contarles y a mostrarles un poquito a ustedes qué hay en la gira colombiana de la pintura y las manualidades. Es la primera vez que se realiza aquí en Bogotá, así que vamos a ingresar, vamos a estar grabando, vamos a ver con quién nos encontramos y pues espero que a ustedes les guste. La verdad, hace ratísimo no hacía un vlog, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Hola, Azulejos, ¿cómo están? Aquí un saludito muy especial desde Prodisney Limitada. Gracias por la asistencia que nos brindaron por el canal de TEDx. Hola, soy Cristina Andrade de Gil, de Cristi Repostera. Me puedes ubicar en el Centro Comercial El Monasterio, en el piso 2, local 212. Allá podrás encontrar el fabuloso encaje multiuso, el cual lo utilizan las manualistas y también las reposteras. Tenemos gran variedad de moldes de silicón y también tenemos cortadores para galletas. Y lo más lindo de todo es que allá puedes también optar por los cursos de gelatinas florales en 3D, de postería básica, decoración de galletas y mucho más. ¿Listo, Cris? Un abracito, gracias por el saludo. Hola, hola,
presentar mi marca. Soy Ivonne Castiblanco, en el Facebook aparezco Ivonne Castiblanco Focus Gaby, y esta es mi marca, fábrica de termoformas en resina aquí en Colombia, y enviamos para todas partes. Entonces, por favor, que nos sigan. Gracias.
Bueno, a todos los seguidores acá de Rodaco, no, tú lo tienes como Rodaco, bueno, sí, con Rodaco, pues queremos primero que todo darle las gracias a los que nos visitaron, a la gente de Bogotá que nos respondió como no íbamos a imaginar nunca, darle las gracias de verdad de corazón, darle las gracias porque nos abrieron por primera vez la gira colombiana acá y todas las cosas salieron súper bien. Invitarlos que dentro de un año, con la ayuda de Dios, vamos a estar de nuevo acá, en el mismo lugar, y no con la misma gente, sino con mucha más gente, con proyectos, con todo el personal de la gira colombiana, y bueno, los invitados que tenemos siempre, nacionales, internacionales, pero sobre todo que la gente recuerde esto, esta feria, el más del 50% de los expositores fueron de Bogotá, y eso es algo muy chévere porque la gente se va a poder seguir dando a conocer y la gente va a poder mirar el talento que está dentro de su misma ciudad y si sencillamente no lo conocen. Entonces los invito para que estén conectados con nosotros en Instagram, gira-colombiana, o en Facebook, Gira Colombiana, para que nos sigan. Próximamente vamos a hacerle competencia a Rodaco porque tenemos canal de YouTube. Entonces vamos a estar ahí también conectados y espero nos colaboren y espero podamos seguirnos colaborando todos. Bueno, acá a ustedes mil gracias por todo y bueno, sí, gracias por estar. Bueno, sí, lejos y así hemos llegado al final de este recorrido por la gira colombiana de la pintura y las manualidades. Espero que se hayan antojado un poquito, que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si les gustó este video, denle like, comenten, compartan.